Jornada dos Bailarinos, a 14ª edição desse evento do IELA, que já se consolidou como um dos principais espaços para o pensamento crítico na universidade. Eu queria chamar aqui a Luara Vandelli Lodge para fazer falar umas breves palavras sobre o seu livro que está sendo lançado hoje, que é o Sepultura de Palavras para os Desaparecidos. Pré-lançamento. Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a Jornada dos Bolivarianos, principalmente a jornalista Helene Tavares, por ter concedido esse espaço para lançar esse pequeno livro, esse pequeno trabalho. E lembrar que as jornadas são um evento de resistência, são um evento que marca a produção do pensamento crítico, principalmente nas universidades brasileiras e latino-americanas. Então, vamos lá. Esse livro, Sepultura de Palavras para os Desaparecidos, é resultado do trabalho de investigação que eu fiz durante alguns meses no México, mais particularmente no estado de Guerrero, onde eu não sei se vocês se lembram, eu acho que sim, eu acho que alguns devem ter ficado sabendo que no ano de 2014, em setembro, aconteceu um evento que foi o desaparecimento massivo de 43 estudantes, né, da Escola Normal Raul Isidro Burgos, no pequeno município rural de Ayotzinapa. Eles eram estudantes que estudavam para ser professores do ensino primário, numa perspectiva de educação que o governo mexicano já abandonou há algum tempo, que é a educação socialista. E eles são muito conhecidos pela sua luta bastante forte de ocupação de estradas, de toma de edifícios públicos e tudo isso pelo socialismo, pela educação, pelos povos indígenas. E eles, 43 deles, foram desaparecidos num evento fartamente documentado, que houve participação direta do Estado em várias instâncias, inclusive se fala bastante do próprio Exército. Esses corpos nunca foram encontrados, né? Então, nessa sensação de injustiça, nessa indignação coletiva, o povo mexicano se levantou em 2014, 2015. E no meio dessa revolta nasceram os grupos de busca por desaparecidos, e começaram a ser noticiadas na imprensa bastante o encontro de fossas clandestinas, de covas clandestinas repletas de pessoas desaparecidas. Num primeiro momento, se viu que muitas dessas famílias que estavam organizando esse tipo de busca nunca haviam noticiado. Num primeiro momento, também parecia que esses casos eram completamente aleatórios, não tinham relação com o outro, mas na verdade não. Ficou muito provado de que era uma política sistemática de extermínio que está totalmente relacionada com todas as mazelas que há décadas assolam o povo mexicano e o povo latino-americano. E é um pouco dessa história que eu tenho que contar aqui, principalmente valorizando o testemunho, né? Que foi a oportunidade de poder acompanhar essas buscas por fossas clandestinas em Guerreiro, essas pessoas que se reúnem toda semana, que nesse movimento de buscar por seus desaparecidos, de lutar contra o aterramento da memória dessas pessoas, eles vão transformando a si mesmo e a realidade que está ao seu entorno também. E é um processo muito doloroso, é um processo muito contraditório, é um processo cheio de avanços e recuos, é um processo que tem muita briga, tem disputa política, mas é um processo que eles mesmos vão se dando conta de que é possível que essa dor, que no primeiro momento parece algo tão singular, que isola as pessoas, que é uma dor que é possível de ser compartilhada, de ser universalizada e também ser politizada. E é isso que
que se refere a esse livro, esse título, a última coisa que eu vou falar, ele foi dado em homenagem, né, inspirado no, eu peguei emprestado, que é professor de palavras de uma escritora de memórias, o nome dela é Scholastique Mukasonga. Ela foi a única sobrevivente da sua família do genocídio de Ruanda. E no seu livro, A Mulher dos Pés Descalços, ela se propõe a resgatar sua mãe da vala comum, né? E é um pouco isso que esses buscadores fazem lá em Guerreiro. Não é um livro pretensioso, mas assim, ele mostra uma semente de transformação. É isso. Bom, o livro está disponível à venda aí na frente, na barraca da Editora Insular, que é parceira do IEL. Então vocês podem consultar ali o preço, quem está com desconto. Agora também a gente vai receber o Jeff Vasquez, que é poeta, e vai poder se apresentar um pouco melhor e declamar um poema equatoriano para a gente, para nós já entrarmos no clima da conferência que vem para frente. Poeta Palhaço, queria agradecer muito a ela e a Elaine pela abertura, por essa interferência poética aqui. Eu desenvolvo um projeto de percorrer a América, resgatando e divulgando as lutas sociais e a arte rebelde da América. E já há alguns anos eu realizo uma pesquisa divulgando os poetas lutadores da América, que são poetas que participaram de organizações revolucionárias, lutaram contra as ditaduras e, em geral, morreram em combate. E até mesmo por isso, são muito pouco divulgados, muito pouco conhecidos. Inclusive poetas brasileiros que escreveram poesias encarcerados, né? Muito pouco conhecidos no Brasil também. No ano passado, eu lancei essa antologia de poesias de luta da América Latina. São 80 poetas, 22 países e 160 poemas. Conta com o prefácio do Mauri Arze, e eu estou vendendo ali na banquinha ali atrás. Eu vou ler, como temos um equatoriano aqui, eu gostaria de ler uma poesia de um lutador do Equador, Rafael Larrea, que nasceu em 42 e morreu em 95. Ele foi militante do Partido Comunista Marxista-Leninista do Equador. Ele, inclusive, foi do Comitê Central do Partido, organizava a propaganda e o jornal do partido. E junto com outros poetas de esquerda no Equador, ele formou o grupo Tzântico, acho que é assim que pronuncia, não sei, Tzântico, que tentava aproximar a poesia do povo. Esse poema chama Não Cabe Se Fazer de Desentendido. E é um poema que provavelmente ele escreveu depois de algum trauma coletivo no Equador. Acho que é um momento que cabe pra gente também, um poema que vai caber pra gente também. Depois do que vivemos, que coisa melhor que saber que não terminaram com a gente. Resistimos com grande ternura, sentimos afeto científico em sua obra, a paixão sempre renovável do revolucionário. Bonito é contar com uma mínima parte da verdade e assim dizê-la. De que serve se fazer de desentendido, de que não compreende o que se passa, o que vem ocorrendo neste mundo? Para que serve agora pretender que nós não nos equivocamos nunca? Eu sim disse, em alto e bom som, deste golpe saímos golpeados todos. Os que avançamos agora entendemos melhor e sabemos distinguir os que retrocederam a tempo. Os que se abriram, os que se venderam, os covardes, os confundidos, os temerosos, os acomodados. Para que queres mentir para mim com tua cara se viro a quadra e dou de frente com teus olhos avermelhados, incrédulos, que são berço de desgraças maiores que as minhas. Avante, trabalhadores, siga o mundo seu caminho, pelo grande, magnífico e repetido espaço vá a vida, iluminada com sóis e estrelas. Quem pode se surpreender com o insólito? Guardadas estão as distâncias, os sentidos, os valores e cada um dos passos que o ser humano deu desde o primeiro dia. Nenhum desses heróicos esforços está perdido. Só se afogou quem se soltou de sua barca. Não voltamos tampouco a começar. Só estamos em outro estado,
para cada geração um enigma distinto. Avante, avante, gloriosos povos. É, aproveitar também para comentar que ali na frente, atrás da banquinha dos livros, tem uma exposição fotográfica, né? É, Grito Latino-Americano, do fotógrafo mentalista Facundo Cardella. Então, vocês podem prestigiar ali na frente também essa exposição fotográfica. É, para compor a mesa de hoje, eu chamo então o John Carrasguiharo e a Marisa Amaral. O John Carrasguiharo é economista, escritor e pesquisador equatoriano. O poema equatoriano é um pouco em homenagem a ele também, que está compondo essa mesa hoje. É mestre em economia e do desenvolvimento e estudante de doutorado em economia pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, do Equador. E é professor de economia política na Universidade Central do Equador, a UCE. A primeira conferência, então, é do John e tem o título Revendo a Dependência e Suas Alternativas, uma leitura andino-marxista a partir da experiência equatoriana. Buenas noches. Voy a tratar de hablar lo más despacio posible para que se me pueda entender. De todas formas, si alguien no comprende, le invito a que me alce la mano y me lo diga, sin ningún problema. Gracias. Bueno, mi intención el día de hoy es plantearles, como pueden ver aquí, una relectura de los problemas que acarrea la dependencia. La dependencia es quizá uno de los conceptos que mejor describe los problemas de nuestra América Latina. Y por tanto creo relevante que justamente en estas jornadas hagamos una relectura de ese problema. Una relectura del problema de la dependencia, desde una visión que si bien es cierto será marxista, también deseo que contribuya bastante del enfoque andino, de la filosofía andina que también deseo compartir el día de hoy con ustedes. Entonces, permitan que comience con esta cita de Marx, que me parece bastante relevante en estos momentos. Confío naturalmente en que sus lectores serán personas deseosas de aprender algo nuevo y, por tanto, también de pensar por su propia cuenta. Eso es vital. El mismo Marx pedía, pensemos por nuestra propia cuenta. Entonces, el día de hoy, espero traer un pensamiento propio. Entonces, nosotros sabemos que mucho del legado de Marx fue indicarnos varias de las tendencias generales del capitalismo, como por ejemplo podemos ver la autovalorización del capital a través de la explotación, la llamada ley general de la acumulación capitalista, en donde surgen los ciclos económicos, la famosa, aunque yo diría bastante dudosa, ley general de la tendencia de la caída de la tasa de ganancia, entre muchas otras leyes generales y principios que supuestamente dirigen al capitalismo. Ahora, recordemos algo. Recordemos que si bien es cierto, Marx nos dio varias de estas ideas, sobre todo en sus obras magnas, El Capital, en sus diferentes tomos, sin embargo, no fue suficiente la vida que tuvo Marx para estudiar a detalle los problemas específicos de la periferia capitalista. En particular, me atrevería a decir que mucho de lo que hizo Marx a través de los ejemplos y de la experiencia que le brindó el capitalismo británico no fueron suficientes para siquiera prever hacia dónde iría el capitalismo moderno. El capitalismo moderno, como sabemos, no es homogéneo, es altamente heterogéneo. Tenemos unos países que dominan a otros, y eso es claramente conocido por todos, sobre todo desde la periferia. Nosotros desde la periferia tenemos muy claro que el capitalismo, si bien es cierto es explotador, si bien es cierto tiene tendencias generales, no se expresa igual en unas u otras regiones.
Entonces, me atrevería a decir que nosotros necesitamos retomar y volver a discutir un concepto que es propio. Es el concepto de la condición dependiente periférica del capitalismo latinoamericano. Entonces, nosotros podremos decir que es precisamente esa condición dependiente periférica la que vuelve a nuestra región mucho más particular en cuanto a los procesos de explotación capitalista. Entonces, en el momento que nosotros hablamos de la existencia de heterogeneidad capitalista, podríamos plantearnos por qué esa heterogeneidad. Entonces, una primera hipótesis que deseo plantear es que la heterogeneidad en el capitalismo mundial surge por la existencia precisamente de los procesos de concentración y centralización del capital. Estos procesos, extendidos a escala mundial, ¿a qué nos llevan? Nos llevan a que unas sociedades evidentemente concentren y centralicen más capital que otras. Y ahí viene esta primera gran distinción entre los centros capitalistas y la periferia, en lo que podríamos llamar como la gran heterogeneidad intercapitalista. Entonces, esa heterogeneidad intercapitalista, ¿cómo la podemos ver? Un ejemplo es lo que ustedes pueden ver aquí. Aquí pueden ver lo que se conoce como una red de comercio mundial. En esta red de comercio mundial se intenta representar la influencia de los países sobre otros en sus interacciones comerciales. Y lo que se puede notar es la existencia evidente de centros como Estados Unidos, Europa Occidental y obviamente el ascenso de China, que nos guste o nos disguste, ha adquirido también lógicas capitalistas. Y, por otro lado, la periferia es evidente que es aquella que no muestra influencias. ¿Y esa periferia cuál es? Pues precisamente nuestra América Latina y también África, y también una parte importante de Asia y el Medio Oriente. Entonces, ¿nosotros qué vemos? Nosotros vemos que la tesis centro-periferia, a través de estimaciones como la que les he presentado, ¿sí?, es una estimación y una lógica coherente para entender al capitalismo mundial. Un segundo. Creo que al imperio no le gusta lo que digo. O a China, tal vez. En fin. Entonces, les iba diciendo, ¿no? Esta sería una representación de la estructura centro-periférica que hoy en día encontramos en nuestro sistema capitalista mundial. Entonces, aceptando esa existencia de estructuras centro-periferia, podríamos preguntarnos qué características hacen que esa estructura se vuelva particular y haga que el capitalismo que nosotros vivimos sea diferente al capitalismo que menciona Marx. Entonces, solamente quiero traer para recordar algunos de estos factores: la acumulación original, la división internacional del trabajo asimétrica. También tenemos la reproducción ampliada dependiente. Yo me atrevo a decir también que los extractivismos son otro ejemplo de esto. Los extractivismos, el intercambio desigual, la sobreexplotación, la desigualdad y muchas otras. Por el momento voy a tratar de concentrarme en estos puntos, que me parece vital recordar, pero más aún saber hasta dónde América Latina avanzó o quizá retrocedió luego de los gobiernos progresistas en estos puntos. Empiezo por algo que es histórico: la acumulación original. Yo estoy seguro que, como son unas jornadas competentes respecto a Marx, no va a ser novedad lo que voy a decir aquí, pero de todas maneras vale la pena recordar un poco. Los centros se consolidaron como centros expoliando a la periferia. Y aquí recordemos todo lo que significó la conquista colonial. Nos guste o nos disguste aceptar, este es un hecho histórico. Y como hecho histórico, nosotros sabemos muy bien lo que diría Marx: el capitalismo vino al mundo sudando lodo y sangre. ¿Y cuál fue ese sudor? Pues recordemos. Aquí les traigo algunas pequeñas cifras actualizadas de Palma y Silva. Ellos mencionan lo siguiente: el 85% del total de plata y más del 70% del total de oro que tenía el mundo entre 1500 y 1800 provenían de América Latina.
Los metales preciosos explotados en Latinoamérica habían sido de entre 100.000 a 147.000 toneladas equivalentes de plata. O sea, si todo lo reducimos a plata, más o menos son de 100.000 a 147.000 toneladas. A Europa llegaron 72.000 de esas toneladas en cuanto a plata y 1.700 en cuanto a oro. Una parte se quedaba aquí. ¿Y qué más? Solamente entre 1720 y 1807, 556 toneladas de oro salieron de Brasil a Portugal. Es decir, la cantidad de recursos que salieron de nuestra América Latina es enorme, incluso mucho más de lo que en su momento mencionó Galeano en Las Venas Abiertas. Es mucho más, y de hecho les invito a leer estos trabajos. Igualmente, así como se extrajo oro y se extrajo plata, se llevaron vidas. Entonces, solamente creo que es adecuado recordar, como menciona el trabajo de Stangard, que entre 90 y 98% de la población de nuestra América murió durante ese proceso de acumulación originaria. Es decir, el capital acumula, explotando, pero también matando. Al menos así fue en sus inicios. Entonces, cuando nosotros hablamos de que aproximadamente 100 millones de personas, al menos según Stangard, habrían muerto para que el capitalismo empiece a nacer, creo yo que no es justo que lo olvidemos. Entonces, debe estar en nuestra memoria eso. La posición que ocupamos en el capitalismo mundial es, ante todo, un resultado histórico. Dicho eso, pasemos al siguiente punto. Una división internacional del trabajo asimétrica. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? En general, si quisiéramos entrar un poco en detalles marxistas, cosa que no voy a hacer, pero solamente un par de términos, podríamos decir que los centros se especializaron en lo que podríamos llamar la producción de medios de trabajo. Aquellos medios por medio de los cuales la fuerza de trabajo se traslada de la persona a los objetos. Entonces, ¿por qué pudieron hacerlo? Gracias a la acumulación originaria. En cambio, la periferia se encargaría de producir los objetos de trabajo. Aquellos objetos que reciben la fuerza de trabajo y por medio de la cual son transformados. Y esos objetos, evidentemente, no requieren una tecnificación. Entonces, ¿qué sucede? Los centros especializados en altos niveles tecnológicos, la periferia con una grave dependencia técnica. Y pongámosle esto un poco de concreción. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, cómo se van a distribuir las exportaciones a nivel mundial en cuanto a tecnología media y alta. Entonces, lo que podemos ver es que países como Alemania ocupan el 11%, tenemos que todo el resto de Europa 29%, solamente Estados Unidos casi 10%, China tiene un ascenso hasta 16%, el resto de Asia un 20% y nuestra América Latina apenas llega al 4%. Entonces, quede claro, en la división internacional del trabajo nuestra participación es minoritaria. Es minoritaria, apenas 4,4% de todas las exportaciones mundiales de tecnología media y alta en cuanto a 2015. Ahora, si nosotros comparamos eso con las exportaciones primarias, encontraremos lo siguiente. Europa, aun cuando resulta que nos asignó la tarea crucial de ser proveedores de materias primas, también acapara esta producción. Eso es interesante, porque cuando nosotros contrastamos teoría con realidad, empezamos a ver la necesidad de mejorar nuestra teoría. Pero de todas maneras vamos a seguir viendo que si bien es cierto, Europa sin Alemania tiene la mayoría de participación, luego tenemos Estados Unidos, tenemos China como participaciones minoritarias, tenemos asimismo el resto de Asia y tenemos África. En cambio, América Latina como región tiene un 12%. ¿Cuál es el mensaje básico? América Latina como proveedora de tecnología no tiene importancia, pero como proveedora de materias primas supera largamente a Estados Unidos y China, que son los países, y Alemania, que son los países que llamaría yo los principales representantes de los centros. Entonces aquí nosotros vemos que quizá la tesis de participación y división del trabajo asimétrica es aceptable, aunque repito,
Notemos que Europa está empezando a volverse autosuficiente en producción de materias primas. Y a eso combinemos el hecho de que Europa está trasladando su uso energético. Entonces, esos también son variables que valdría la pena tomar en cuenta a futuro. Respecto a la reproducción ampliada, recordemos básicamente qué queremos decir por reproducción ampliada. El capitalismo se extiende cada vez en una mayor magnitud, de tal forma que puede repetir en escala mayor tanto la producción física como la producción de relaciones sociales. Entonces, ¿qué va a suceder con la ampliación capitalista? La ampliación capitalista va a ser dependiente. Entonces, permítanme directamente presentarles el caso ecuatoriano. Esta gráfica que vamos a ver va a comparar lo que nosotros llamaríamos inversión, que en términos más cercanos al marxismo sería la acumulación o la proximidad de la acumulación de capital, versus las importaciones de bienes de capital. Entonces, esta franja de aquí son las inversiones en bienes de capital, básico para la reproducción ampliada. Y la otra línea son las importaciones. No se debe ver diferencia alguna porque son prácticamente las mismas. De hecho, si ustedes aplican un test de correlación, básicamente es una correlación casi perfecta. ¿Qué significa? Que en el caso ecuatoriano, toda la reproducción ampliada que implica la importación de bienes de capital es importada, viene de afuera. Y en el caso concreto del Ecuador, eso genera un problema muy grave. ¿Y cuál es el problema? Genera una extracción estructural de divisas. Y en el caso concreto del Ecuador, eso significa perder dólares, que también implican perder liquidez, porque la economía está dolarizada. Es decir, la dependencia, el hecho de tener una división del trabajo asimétrica, hace que el país, en el caso concreto ecuatoriano, pierda recursos necesarios para la actividad económica. Esto se ve tanto en insumos como también en los bienes de capital. Nótese que en los bienes de capital prácticamente solo hay dos polos que concentran recursos: el área de la construcción y las importaciones. El resto de la acumulación capitalista ecuatoriana simple y llanamente es dependiente. No quisiera imaginar cómo es esto en el resto de América Latina, pero desde ya podemos ver, los procesos de extracción de recursos siguen vigentes hasta el día de hoy. Esto de aquí de hecho se estimó para el año 2014. Ahora, estas son tesis nada nuevas. Nosotros podríamos intuir que siguen existiendo, pero la pregunta básica es ¿por qué? América Latina y el Ecuador también, y Brasil, Argentina, vivieron procesos de supuesta transformación social. No se suponía que eso debía cambiar nuestra realidad. No debíamos dejar de ser una periferia o por lo menos reducir la dependencia. Pues permítanme mostrarles cuál es la realidad en términos de extractivismos y de industrialización. Aquí les puedo presentar, por ejemplo, la composición de las exportaciones mexicanas en el año 2000. Principalmente maquinaria, transporte y después productos minerales. En el año 2016 sigue igual. Es decir, México es de aquellos países de América Latina que parece que han sostenido su industrialización. Algo meritorio, si no fuera porque recordemos que en México están las maquilas. Pensemos ahora en Argentina. Esto era Argentina en cuanto a exportaciones en el año 2000. Vemos que tenemos un fuerte componente de productos minerales, productos del reino vegetal, alimentos y transporte. ¿Qué sucede en el año 2016? Productos del reino vegetal, productos alimenticios, transporte. No vemos ningún cambio relevante. Argentina sigue siendo dependiente de los productos primarios, sobre todo alimentación con producción de maíz, trigo y lo que está de moda, la soja transgénica. Vamos con Brasil. Este es un caso bastante grave. En el año 2000, los principales productos de exportación brasileños
eran transporte, equipos de transporte, máquinas, productos alimenticios, metales. Pasamos al año 2016, productos minerales, productos del reino vegetal, productos alimenticios, transporte. Recordemos lo que estaba antes, la participación de equipos de transporte y máquinas. Resulta ser que Brasil sufre un proceso de pérdida de industria en, al menos en productos de exportación. Es todo lo contrario a una transformación. En vez de que se haya industrializado el país, que era una de las propuestas del progresismo, el país parece que se primarizó. Incluso esto no solo se ve aquí, se ve en otras regiones. En mi país, en Ecuador, pasa lo mismo. La dependencia por las exportaciones primarias ha aumentado. Y creo que el caso más drástico es Venezuela. Ustedes pueden ver que aquí Venezuela, 55% de exportaciones en el año 2000 dependían de petróleo crudo, 23% de refinado de petróleo. 2016, igual. Había los recursos, había las posibilidades. América Latina podía transformarse. Había los gobiernos, podíamos habernos juntado en un proceso de integración industrial. No se hizo. Esa es la realidad, no se hizo. Como pueden ver, al menos en el caso de Venezuela, es clara esa frase de Piero: en Venezuela el petróleo es misterio nacional. En pocas palabras, América Latina, luego de varios años y de varios discursos de transformación, en donde sí hubo reivindicaciones sociales, sin embargo, en términos de producción, nos hemos vuelto dependientes y la industria ha decaído. Les presento este otro dato. Esto de aquí es el peso de la industria en el total de la producción. ¿Qué sucede? Aquí pueden ver el avance de América Latina. En el año 90, el 16% de todo lo que América Latina producía provenía de la industria. Para 2016 cae y llega al 13,9%. América Latina no tuvo un proceso de industrialización. Obviamente que gran responsabilidad de esto tiene la época neoliberal, eso es claro. Pero los progresismos en América Latina también tuvieron bastante tiempo y sin embargo no vemos una ruptura de tendencia. ¿Qué sucede? El avance del capitalismo a escala mundial. El avance del capitalismo a escala mundial continuó y reiteró, ratificó, fortaleció la condición periférica y dependiente. Eso con América Latina. Vean qué sucede con Argentina, la misma historia. ¿Qué sucede aquí con Brasil? Lo mismo. ¿Qué sucede con México? Igual. Chile. Chile es hasta más drástico el cambio. Es decir, América Latina, más allá de los discursos, está viviendo un proceso en donde se volvió más dependiente de lo primario y ni siquiera se industrializó. Y piensen que la industrialización no es una transformación revolucionaria, es duras penas un paso reformista, y ni eso hizo América Latina. Es decir, ¿hacia dónde mismo estamos yendo? ¿Será acaso que la condición periférica dependiente hoy es más grave de la época en la cual la mencionó Prebisch o gente como Marini? Este es el caso ecuatoriano de nuevo. En Ecuador, el gobierno del entonces presidente Rafael Correa propuso algo que tal vez han oído: transformación de matriz productiva. En los hechos, de todos los objetivos que se pusieron, fracasaron casi en todos. De 13 metas, fracasaron en 10. Después del fracaso, los documentos oficiales desaparecieron. No se quería que esto se sepa. Y algo más, no se hizo la transformación aun cuando el sector público tuvo más o menos el equivalente a 2,5 países en el Ecuador, en recursos. Pasemos a hablar de intercambio desigual y cómo va avanzando la extracción de valor en nuestra América Latina. Porque resulta ser que nosotros vivimos procesos de intercambio desigual quizás hasta más marcados que en épocas anteriores. Directamente voy a mostrarles este dato. Este de aquí
es la balanza comercial como porcentaje del PIB. Balanza comercial, estamos hablando de la diferencia entre exportación e importaciones. ¿Cuál es el resultado? Si ustedes toman la serie verde, esa es la serie que compete a los países de ingresos altos, a los países de ingresos medios, a lo que podríamos llamar los centros. Los centros, desde el año 90 hasta el 2015, se mantienen con saldos positivos. Es decir, la tesis de extracción de valor a través del comercio internacional es más que clara, peor cuando se ve a la periferia. Mientras los centros tienen saldos positivos, la periferia tiene saldos negativos, y lo que es peor, desde los años 2000 hasta 2015 hay un deterioro marcado. Esto podríamos decir que es síntoma de la famosa tesis del deterioro de los términos de intercambio. ¿Qué más podemos ver? Este otro gráfico indica cómo se extraen rentas, cómo América Latina le extraen recursos a través del pago de ganancias al capital transnacional. Resulta ser que únicamente en el año 2016 a América Latina le extrayeron 125 mil millones de dólares netos entre pago del servicio de la deuda externa, entre ganancias, utilidades, dividendos. Y esta historia se repite sobre todo en países como Brasil. Vean esto, si toman el periodo 2007-2016, a América Latina se le extrajo 1.3 billones, o sea, millones de dólares, por medio del servicio de la deuda y ganancias del capital transnacional. Es decir, América Latina sigue viviendo los mismos problemas que los vivía desde hace tiempo. Extracción de recursos. Lo que nosotros vimos al inicio como salida de oro, como salida de minerales, el día de hoy son las ganancias del capital transnacional. Pero eso no ha cambiado. Lo que hubiera sido interesante ver es que estas tendencias se rompan, que la llegada del progresismo implique transformaciones que justamente eviten esto, pero no lo vemos. Y no es que yo esté haciendo un ejercicio de oposición, por eso mismo puse la cita de Marx al inicio. Estoy tratando de pensar con cabeza propia, pero al tratar de pensar con cabeza propia, penosamente me encuentro con que América Latina no se ha transformado. No se ha transformado. Y en el caso del Ecuador, esta es la evolución de la deuda externa. La evolución de la deuda externa. Desde el año 2009 al 2018, la deuda externa ha subido de 7 mil millones a 34 mil millones. Evidentemente estas cifras pueden ser pequeñas para economías como la de Brasil, pero para el Ecuador esto significa en este momento una grave crisis económica. Mi país tiene que sacar cada 3 meses bonos al exterior para endeudarse y pagar salarios del sector público. No por eso llamo a reducir sector público, pero lo que sí les digo es que el Ecuador está viviendo una situación súper crítica por su condición dolarizada. ¿Y por qué? Porque la dependencia hace que botemos dólares para importar y reproducirnos a escala ampliada. Espero se me entienda la magnitud del problema. Y otro detalle: el gobierno de Correa en el 2016 cambió la contabilidad de la deuda para que eso no se sepa, por ley. Y todos aquellos que decíamos que hubo ese cambio, incluso la ley se cambió para criminalizarnos, diciéndonos que podíamos causar pánico financiero. Y respecto a la sobreexplotación, ¿qué les puedo mencionar? En la sobreexplotación, solamente por recordar, esta era una de las grandes tesis de Rui Mauro Marini en su Dialéctica de la Dependencia. Como los centros nos extraen recursos, ¿qué le queda por hacer a las élites de la periferia? Las élites de la periferia no pueden colonizar a otros lugares. ¿Qué les queda? Explotar el doble o el triple a los trabajadores locales. Aquí viene el problema de la sobreexplotación. Entonces, yo en esto prefiero ser más claro y presentar datos de Ecuador.
porque cada país tiene su metodología. Es extraño, en temas de empleo las cifras son extremadamente oscuras, pero aún así les puedo contar esta historia. Resulta ser que en Ecuador, hasta el año 2014, disculpen no se vea, pero es 2014 el punto más alto. En el año 2014 vivimos el mejor momento. Teníamos casi la mitad de trabajadores empleados en condiciones adecuadas. Sin embargo, después, justamente en el año 2017, al final, tuvimos una caída de empleo adecuado de las más drásticas de los últimos años. Cuando Correa dejó el gobierno, dejó al país con la peor cifra de empleo adecuado, la peor de toda la década. Y yo les puedo presentar los datos lo más minuciosamente posible, porque incluso con otros compañeros hicimos investigaciones y hasta sacamos un libro al respecto. Y se puede ver claramente que el Ecuador quedó en una situación aún más frágil después del progresismo. Mayor sobreexplotación, al punto que de cada 10 ecuatorianos, 6 no tienen empleo o tienen empleo precario. Y situación similar debe ser en otros países de la región, estoy seguro. Pero no solo eso. Esto que ustedes ven aquí es una suerte de ratio entre la subvaloración de la fuerza de trabajo, o sea, lo que los capitalistas ganan por pagar salarios bajos, comparado con la inversión, que entre economistas la llamamos la formación bruta de capital. Resulta ser que si ustedes dividen esto, prácticamente siempre, al menos en el Ecuador, es más lo que se extrae por salarios bajos que lo que el capitalismo invierte. ¿Qué significa? Significa que la sobreexplotación, la tesis de Rui Mauro Marini, al menos parece ser adecuada para explicar los procesos de acumulación ecuatorianos. Si ustedes subieran los sueldos de los trabajadores y se les pagara a todos de forma digna, no alcanzaría para la acumulación. No alcanzaría para la acumulación. Y mientras tanto, mientras se sobreexplota a unos, ¿qué sucede con la concentración? Aquí ustedes pueden ver indicadores como la concentración de la tierra o la concentración de los activos productivos a través del índice de Gini. Recuerden, 0, completa igualdad, 1, máxima desigualdad. Gini de la tierra, desde el 2007 hasta el 2015, no cambia y se encuentra entre 0,7 y 0,8. Gini de distribución de activos productivos, 0,927, 0,928 entre 2010 y 2016. La desigualdad estructural sigue intacta. La desigualdad en la posesión de los medios de producción no ha cambiado. El progresismo no hizo huella aquí. ¿Qué significa? Algo que algunos hemos llamado la hipótesis del hocico de lagarto, entre los cuales menciono a Alberto Acosta o a Jürgen Schulte. ¿Qué hemos propuesto? Que el progresismo lo que hizo fue bajar la desigualdad del ingreso entre asalariados, entre personas que reciben salarios, pero no tocó la desigualdad en la propiedad de los medios de producción, sea tierra, sea activos productivos. Eso nos da una llamativa forma de hocico de lagarto. En buenas épocas, el lagarto abre el hocico, pero por el lado del ingreso. En malas épocas, el hocico del lagarto se cierra y el ingreso vuelve a empeorar. Pero nunca cambiando la parte superior, la distribución de los medios de producción. ¿Y por qué? Porque es la esencia misma del capitalismo. Y ahí viene la pregunta, ¿hasta dónde el progresismo latinoamericano que vivimos fue realmente anticapitalista? No antineoliberal, anticapitalista. Porque los keynesianos también son antineoliberales y no son anticapitalistas. Entonces, aquí viene la otra parte que deseo presentarles. ¿Cuál es la alternativa? ¿Hacia dónde ir?
Resulta ser que, como les digo, el progresismo tuvo varias cosas en su favor. Tuvo grandes recursos, especialmente por el boom de los productos primarios, lo que Maristela Esbamba llamó el consenso de los commodities. Tuvimos importante apoyo popular, incluso por el fracaso del propio neoliberalismo. Tuvimos largos periodos de manejo concentrado del poder político institucionalizado, con presidentes que incluso duraron más de 10 años en el poder. Por ejemplo, tuvimos el caso de Correa, Chávez y Evo. ¿Tenemos acaso nosotros que quejarnos por el ambiente para la integración regional? Tampoco. Había las condiciones. Estuvimos cerca de llegar a crear en serio un bloque regional. Hoy en día, ¿qué pasó? No fue tan fuerte lo que se hizo que incluso UNASUR se cae a pedazos. En mi país se construyó un edificio para UNASUR que ahora está vacío y solamente alberga gente que no hace nada respecto a la integración. Entonces, ¿qué hacer? Y aquí es donde les repito lo que me parece ser la tesis central. La crítica no debe ser solamente al neoliberalismo. La crítica debe ser, si realmente desea ser marxista, al capitalismo, y más aún al capitalismo dependiente y periférico. No podemos quedarnos con la crítica al neoliberalismo, porque no hacemos revolución así. La revolución es en contra del capital. Y por tanto, antes que pensar en cuestiones modernizadoras, progresistas, el mismo término progresista viene encerrando la palabra progreso, y eso implica avance, y es un avance propio de la cultura occidental. Eso se va en contra de otras formas de ver el mundo. Pero sin embargo, nosotros nos adherimos a ese proyecto modernizador, cuando quizá lo que deberíamos hacer, al menos mi propuesta, es recuperar las experiencias de cada uno de nuestros pueblos. No hay nada que inventar. Nuestros pueblos, aquellos que al inicio de la historia capitalista fueron explotados, quizá tengan la respuesta. Finalmente, ¿cuál es esa respuesta, al menos desde el mundo andino, desde el mundo en el cual puedo decirles algo? La propuesta andina tiene muchas cosas interesantes, como por ejemplo los procesos que llamamos Minga. Es un proceso que originalmente venía de las comunidades, pero que incluso en el mundo occidental existe. Ustedes pueden llamar a gente a una minga, especialmente en escuelas y colegios, y la gente lo acepta. Creo que el imperio... Ya mismo acabo. Bien, les decía, la minga, un proceso en donde la gente no recibe nada a cambio y sin embargo entrega su fuerza de trabajo. Otros procesos andinos, tenemos el ranti-ranti, tenemos la huyanza, procesos en donde igualmente la gente acepta condiciones para ayudarse mutuamente sin que intervengan relaciones salariales. Tenemos propuestas como la humiguilla, el huaki, el maquicuna, todos estos procesos en donde la gente se vincula solidariamente para producir de forma no capitalista. Aquí siempre que veo esto me queda la duda, ¿por qué los procesos progresistas no dieron más énfasis a esto antes que a la idea misma de progreso? No sé si ustedes conozcan, en la cosmovisión andina, desde el punto de vista de los pueblos, el tiempo no sigue la linealidad que nosotros conocemos. No hay un antes y un después tal como lo conocemos. Lo que existe es otra forma de ver al mundo, una forma de ver al mundo que tal vez ayuda a construir, tal vez, una nueva civilización diferente al capitalismo. Por ejemplo, nosotros tenemos principios como la relacionalidad, la complementariedad, la reciprocidad, la correspondencia, principios en donde la gente no se guía por el progreso,
No hay un antes, no hay un después. Todo se vincula con todo, todo se relaciona con todo. El individuo no existe si no es en el todo. Y más aún, nosotros vemos que no hay pobreza. En el mundo indígena, en el mundo de la cosmovisión andina, el antes y el después, el tener más y el tener menos, no tienen sentido. Tal es así que, por ejemplo, esto de aquí que ustedes ven, que se le conoce como el diablo Uma, tiene dos cabezas. Es la representación de un ser mítico andino que tiene la capacidad de al mismo tiempo juntar pasado y futuro. Y no hay un adelante o un atrás. Todo se junta en un mismo ser. Eso, si me preguntan, se va en contra de la esencia misma del capitalismo y de la modernidad capitalista, el progreso, el creer que siempre podemos estar mejor. No será suficiente con existir. Quizá es momento de que América Latina se vea a sí misma, recupere sus raíces y en vez de creer en la modernización o el progreso, busque la respuesta contra el capital en su propio corazón. Porque recuerde lo que nos dejaron en París, ya hace 50 años. Sean realistas, pidan lo imposible. Gracias. Revolução é possível, mas tal como tu sugeriste aí, que não haveria de te perguntar quais os caminhos, eu também acho que não é o caso da gente inventar ou arrancar do coelho da cartola da sorte um coelho fabular. A gente, até mesmo depois do que a professora Esther falou hoje em dia, da militarização generalizada do continente, né? Eu chego então à questão lá para o Juan. Juan, John, perdão. Eu te pergunto o seguinte, te pergunto se podemos estabelecer entre o neoliberalismo e o neo-desarrollo, uma complementaridade contraditória, que creio é o que pensa alguém como o Claudio Cartes. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Danilo Carneiro. Eu gostaria de fazer uma reflexão em que a Maria Zanil John pudesse fazer um comentário. E gostaria de agradecer muito. Eu acho que a fala do João foi uma fala muito importante para a gente conhecer um pouco da realidade mais concreta do que se passou, principalmente no Equador e de um modo geral na América Latina. Talvez inclusive o professor John possa contribuir também. Os processos políticos na América Latina relacionados à entrada de governos identificados como governos de esquerda, até onde eu compreendo, coincidem com um processo de, no mínimo, um arrefecimento da crise histórica do capital. Minha preocupação em relação a, inclusive, em fazer essa relação com o momento de que foi chamado o governo de esquerda na América Latina, também vai muito do que o professor João coloca sobre a questão política, sobre a questão de caracterizar aqueles processos, inclusive fazendo hoje, a necessidade de fazermos hoje balanços acerca disso, duros balanços acerca disso. E aí eu gostaria que o professor abordasse um pouco mais sobre as experiências andinas que foram apresentadas, e a mim, tenho a ignorância, vou pesquisar e estudar mais sobre isso, fizesse uma ampliação da discussão, porque ficou muito numa aparência ao fim da fala de que aqueles processos num campo de uma possibilidade dentro
do capitalismo resolveriam, como se uma vontade política e não a dinâmica internacional que trouxe aqueles fenômenos políticos fosse a questão central. Olá, eu sou Letícia, terminei o doutorado em Sociologia Política agora e estive em Ecuador, haciendo una estancia en Flaxo. Mi tesis no es sobre la cuestión económica, sino más política, pero yo me di cuenta que sí tratábase de un gobierno, de un gobierno no anticapitalista en este tiempo que estuvo investigando. Y ok, los gobiernos progresistas sí no lograron una reducción, pero me quedo impactada con tu ponencia, porque algunos datos yo tenía, pero no toda esta complejidad del sistema y de cómo se conformó el final de la Revolución Ciudadana de Correa. Bueno, pregunto si eso se dio de esta forma, no solamente en Ecuador, en América Latina, si no sería un riesgo afrontar profundamente el capitalismo, implementando cambios realmente radicales. Y también el compañero este que habló sobre las formas, las mingas y todas las modos de integración andinas. Yo vengo del movimiento de la economía solidaria, que aquí en Brasil se hizo toda una estructura, secretaría, todo, pero no se conformó un cambio, un cambio radical desde las bases, tampoco desde el gobierno. Así que también, a mí me gustaría mucho escuchar sobre eso, sobre las alternativas, ¿no? Porque terminaste ahí que... Igualmente, voy a tratar de ser despacio y lo más claro. Si no entendí bien sus preguntas, mis disculpas, desde ya. Quiero empezar, que se me planteó algo sobre una posible complementariedad contradictoria entre neoliberalismo y neodesarrollismo. Y me parece que es una muy buena forma de decirlo. O sea, de hecho, el título me agrada mucho porque evidentemente, a priori, uno diría que ambas visiones son contradictorias, en tanto el neoliberalismo ratifica la libertad absoluta del mercado y el neodesarrollismo, en cambio, como que habla más... yo sí me atrevería a decir que es un enfoque mucho más entre lo estatal, institucional, un enfoque tanto hasta keynesiano a veces. Entonces uno diría a priori que ya... Esa es la contradicción, entonces por ese lado no había duda, sino la complementariedad. Y yo diría que esta complementariedad, justo esta, cuadraría muy bien con la complementariedad liberalismo-estatismo, yéndonos a una discusión mucho más amplia. Y siendo aún más amplios, a la discusión histórica en el pensamiento económico entre Keynes y Hayek, por irme a una raíz muy profunda. Pero obviamente, ¿cuál es el elemento común? La falta de crítica al capitalismo. Porque sea desde la visión neoliberal o neodesarrollista, el objetivo siempre es permitir que los procesos de acumulación se mantengan y continúen de la mejor forma posible. Entonces, yo completamente de acuerdo con esta categorización, posiblemente la use para algún artículo, tal vez, si es que se desea, podemos conversar. Entonces, estoy completamente de acuerdo en esta caracterización. Tal vez,
Yo creo que habría que recalcar más de la complementariedad, sobre todo porque se ha olvidado mucho que el papel del Estado es el de representar a la clase que tiene el objetivo de que sus intereses particulares se vean como intereses generales. Y esa es precisamente la clase explotadora dominante, la clase hegemónica, o que busca construir hegemonía. Entonces, yo creo que el hecho de que estemos hablando de mercado o de Estado a estas alturas, incluso ya me parece un poco obsoleto. Quizá es hora de ver la totalidad y entender que Estado y mercado son ambas instituciones que responden a realidades concretas y son las realidades del capitalismo actual. Entonces yo creo que esa discusión de pensar que es el Estado el que nos puede hacer que el mercado sea racional o que es el mercado el que evita que el Estado sea autoritario, me parece que es obsoleto. Me parece que ya la experiencia histórica nos muestra que es obsoleto. Entonces, agradezco la categoría, de hecho. La otra cuestión, un poco más concreta, que se me preguntó un poco sobre el tema de la deuda en Ecuador y qué pasó con el proceso de auditoría. En efecto, en el año 2009 se hizo una auditoría a la deuda y esa auditoría sirvió para que el Ecuador declare que no iba a pagarse determinados tramos de la deuda. O sea, la auditoría era el argumento legal. Y con eso el Ecuador asustó a los mercados y consiguió una rebaja de quizá unos 2.000 millones de la deuda. O sea, se ahorró dinero con eso. Inicialmente era un movimiento más de tipo especulativo aplicado por un país. O sea, ese fue el papel de la auditoría de entonces. El Ecuador especuló diciendo no voy a pagar. Los mercados financieros se asustaron y aceptaron renegociar deuda más barata y el Ecuador ganó dinero. Si el Ecuador no tenía intenciones de volver a los mercados financieros, esa estrategia hubiera sido muy interesante. De hecho, tanto nos han robado los mercados financieros que no sé, creo que no hubiera sido tan mala idea aplicar eso. El problema fue que apenas después, unos años después de eso, el Ecuador adquirió un ritmo de endeudamiento mucho más agresivo, pero con China. Esta vez fue China quien dio la deuda fácil. Fue tan fácil adquirir deuda con China que las condiciones hasta el día de hoy no se conocen. No se sabe, ni siquiera se tienen a la mano varios contratos de deuda atadas a petróleo. Recién se están conociendo. Entonces, ¿qué pasó? El Ecuador hizo la auditoría meramente por ahorrar dinero. Y como resultado, cuando buscó nueva deuda, los mercados ya no se abrieron y China aprovechó para darnos deuda de mala calidad. Y hoy en día, justamente, hace unos pocos meses, el Ecuador volvió a hacer una auditoría de deuda. Esa auditoría dice que el gobierno de Correa violó la ley, se excedió en la deuda, no cumplió los requisitos legales que debió hacer, pero el gobierno actual de Lenín Moreno no acepta completamente esa auditoría porque le impide endeudarse más. Entonces hay una suerte de contradicciones y no se sabe qué va a pasar con la deuda. Pero en términos concretos, el Ecuador se ha endeudado a un ritmo de más de 1.000 millones por mes, que para el país equivale a 1 punto del PIB al mes. Entonces, es demasiada compleja la situación de la deuda ecuatoriana. No conozco los detalles del caso brasileño y latinoamericano, pero el caso ecuatoriano realmente es penoso. Se hizo una auditoría, pero después se hizo exactamente lo que se condenó, y quizás está peor. Respecto a la coincidencia de los gobiernos de izquierda, ¿no? La coincidencia de los gobiernos de izquierda respecto a los ciclos del capital. Me parece interesante también esta tesis y pensemos que es algo similar. El desarrollismo en América Latina tuvo uno de sus primeros ímpetus justamente durante la Segunda Guerra Mundial.
cuando varias potencias no estaban muy interesadas en disputar espacios en América Latina. Entonces, sería interesante discutir eso, o sea, me parece adecuada esa lectura, de que existe un vínculo entre las etapas desarrollistas y las etapas en las que el capitalismo central como que se distrae y se olvida de su periferia. Eso no quita la condición capitalista de nuestros gobiernos, de nuestros estados, pero al menos como que les da más libertades. Entonces estoy de acuerdo en eso. Perdón, no profundice más, pero debo seguir con esta otra. Me voy con esta pregunta. Se me pregunta cuáles serían los riesgos de afectar al capitalismo. Es obvio que el riesgo más grande es la vida, y eso todos lo sabemos. Estas épocas de Pax como que hicieron que olvidemos que antes discutir estos temas, discutir a Marx, implicaba muchos riesgos. Yo conozco de casos en Ecuador de gente que desapareció completamente, precisamente por estas discusiones en épocas como de León Febres Cordero. Y obviamente las dictaduras de América Latina son elocuentes al respecto. Entonces, la discusión frente al capitalismo implica muchas veces arriesgar lo que uno más puede creer, la propia cotidianidad, la propia vida. Pero es, creo yo, el precio de. Ahora, si eso es demasiado arriesgado, lo es. Y yo creo que es justo que antes de hacer cualquier cosa, primero se haga la reflexión y el debate más profundo posible. Porque normalmente no son los intelectuales los que ponen los muertos. A veces sí, a veces no. Muchas veces quienes están en primera línea en la lucha revolucionaria, y me consta porque yo he estado ahí, es la gente de base. Y la gente de base muchas veces no tiene toda la claridad de que tal vez hay discusiones teóricas no resueltas, y a veces se juegan la vida por eso. Entonces creo que lo primero es una profunda reflexión y debate en donde la crítica no solamente sea a lo que no es marxista. Es hora de criticar al mismo Marx, es hora de criticarnos a nosotros mismos, para de ahí pensar en los errores. Y respecto justamente a esa crítica, y se me pide que profundice un poco sobre el mundo andino, evidentemente el espacio no me da para mucho, pero por lo menos ya quedó la duda, y eso me alegra. Entonces, quizá les voy a dejar con la duda, pero les invito a visitar mi país. Ahí podrán despejar mejor esas dudas. Pero lo que sí, una base del mundo indígena, la solidaridad, que se está perdiendo. El mundo indígena también está siendo carcomido por el capital. Pero la solidaridad, la reciprocidad y la alteridad. Verme en el otro, entender que el otro soy yo, creo que esos son los principios básicos. Si desean, podemos conversar después de eso largamente. Gracias.